Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Cristo, nuestra paz. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, nuestra Pascua de los judíos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, nuestra vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. With one voice, let us praise our God. Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, if then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you.
El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, y quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Today is Easter Sunday. And today we celebrate that Christ indeed has conquered death, that he has risen from the dead. And yet, the sign of that in today's gospel is an empty tomb. When Mary Magdalene, Peter, and the beloved disciple rush to the tomb, they don't come to find the risen Lord. They come to find his absence. Hoy en que celebramos que Jesús ha resucitado, el símbolo que vimos en el Evangelio es una tumba vacía, un espacio sin Jesús. Pero eso era una indicación que sí, en verdad, Él vivía. To me, it's a remarkable indication of the faith of those disciples, that although they did not come to find what they expected, the corpse of their beloved, they did not come to find what maybe they had hoped could be, and that's him physically present to them and raised from the dead, they found something that opened their hearts to look beyond and trust in everything he had proclaimed. It was there that their hearts, through eyes of faith, could glimpse the truth of his triumph. Ellos solo entendieron la verdad que Jesucristo triunfó sobre muerte, porque él no estaba allí. Ellos vieron este misterio a través de ojos de fe. Pero ellos lo encontraron, este misterio, esta esperanza, cuando volvieron al lugar de su amor. Ellos no volvieron al Calvario, sino al sepulcro. Porque allí es donde cuidaron al cuerpo de su Señor. When the disciples go back to the tomb, they're going back to a place, yes, of sadness, yes, of mourning, yes, of loss, but also a place of profound love, because that was the place where they could show their love to their Lord, where they cared for him, where they anointed his body and wrapped it and placed it in a place where it could rest
As we search for the hope of the resurrection in the midst of the chaos of our world, in all the places where it seems like, how could we celebrate Christ risen from the dead? Because it seems like there's nothing but struggle. I think we are challenged too, not to avoid the pain of our life, but to seek the places in which love has been planted even amidst that struggle, even amidst that suffering. Cuando deseamos haber y confiar que Jesús sí, en verdad, ha resucitado. Cuando necesitamos la esperanza, no cuando vamos de nuestros sufrimientos y pena, sino cuando volvimos a encontrarlo en los lugares de amor, en medio de las tribulaciones. Porque cuando ellos no regresaron, no volvieron al Calvario, es porque allí ellos no tenían ningún control. Pero con su respuesta de amor a cuidar a su Señor, en su muerte, en su sepulcro, en su lugar de descanso, allí es donde ellos encontraron la esperanza. So often our hope is interwoven into our disappointments, our sufferings, the things beyond our control that happen to us. And yet it's in the midst of that that we find those threads of love, those moments where we know that I can't control what's happening in the world, and yet I can choose to respond in love even amidst those struggles. That's what the disciples did. And because of that, even together, they were able to see that Christ truly had risen. Mary Magdalene first comes to the tomb and is uncertain as to if Christ has truly risen from the dead. She thinks he's been taken. But when they come together, when they walk with each other, it's there that even amidst what appears to be the absence of their risen Lord, they come to know the truth of invincible love that conquered even death. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido sepultados con él en su muerte para resucitar con él a la vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Do you renounce Satan? I do. And all his works? I do. And all his empty show? I do. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Son of the Lord, who was born of the Virgin Mary.
the Father of our Lord Jesus Christ, who has given us new birth by water and the Holy Spirit, and bestowed on us forgiveness of our sins, keep us by his grace in Christ Jesus our Lord, forever and ever. On this festival day, let us present our petitions to Almighty God through Jesus Christ, our life and our resurrection. Grant that we may share the joy of heaven today and every day, now and forever. Amen. Amen.
para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todo su santo y iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, ese sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestro Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Las vidas santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos sembrado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Thank you.
a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en él la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. By divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Thank you.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Pueden ir en paz.